Hola, hola, bienvenidos al ABC de los padres. Esperamos que este programa te ayude a obtener estrategias para convertirte en un experto en la formación de tus hijos. Yo soy Priscila Mora y me alegra saber que están con nosotros. Empezamos el mes de septiembre, donde celebramos 197 años de vida independiente. ¿Qué le parece si este fin de semana decoramos las casas con nuestros hijos? Existen muchas alternativas para adornar nuestro hogar, entre ellos los símbolos nacionales como la bandera, poner el escudo, la guardia morada, la carreta y los faroles. También campanas, esferas y guirnaldas. Todos se pueden colgar en los marcos de las puertas, en las ventanas, en las paredes o en el sitio que más nos agrade. Lo importante es que no perdamos el fervor patrio y empecemos desde ya. En nuestro primer tema de hoy, Natalia Calderón nos viene a hablar de ese apego que debemos de desarrollar los cuidadores de los niños con ellos. Adelante, Natalia. Gracias, Pri. Y es que la relación de los padres con el bebé a la hora de calmarse es importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los sentimientos. Recordemos que los primeros años de vida del ser humano son los más importantes tanto para el desarrollo físico como el emocional. Por esa razón, los padres debemos tener muy en cuenta el vínculo que generan con los hijos. La relación durante la primera infancia está fuertemente determinada por el apego. Esto es un vínculo que se desarrolla entre el niño y sus padres o cuidadores principales. El mismo es fundamental porque proporciona el desarrollo emocional y la seguridad al bebé. Marcela Marcenat sostiene que cuando nacemos hay una inmadurez biológica y emocional y lo único que trae el niño es su bagaje congénito y de ahí se va desarrollando a partir de su relación con el otro en la crianza. Y el especialista Felipe Le Calenier comenta que el apego es la relación afectiva más íntima, profunda e importante que establecemos los seres humanos. Este apego afectivo se caracteriza por ser una relación que es duradera en el tiempo. Suele ser estable, bastante consistente y es permanente durante la mayor parte de la vida de una persona. Ejemplos de relaciones de apego son las que se desarrollan, por ejemplo, entre las parejas y entre los hijos e hijas y sus madres o padres. Y a veces entre profesionales y sus pacientes o alumnos. Pero en la actualidad se considera que el apego es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de los niños, debido a muchísimas razones. Por ejemplo, el apego es una necesidad biológica que todos los seres humanos tenemos, de igual importancia que comer o respirar. Esto quiere decir que los niños y los adultos necesitan vivir vinculados a otras personas que los cuiden y los amen. En segundo lugar, el apego es importante porque es el espacio vital de crecimiento del niño, es decir, que la calidad de apego que reciba el niño va a influir en cómo se comportará y desarrollará en el futuro, incluso en sus relaciones de pareja. Y finalmente, el apego es lo que le da al niño un sentido de seguridad, autoestima, autonomía, confianza y efectividad para enfrentar el mundo de acuerdo con la calidad afectiva que recibió de sus padres. Por tanto, teniendo en cuenta todas estas razones, es muy importante aclarar que el apego no incluye todas las instancias de crianza y relación que se establecen. El apego se forma específicamente en aquellos momentos donde se expresa alguna necesidad, que el niño se siente solo, enfermo o está asustado, y el modo como el adulto o el padre calma o contiene esa situación. Así que es muy importante que podamos ser esas figuras que brindemos seguridad y contención a nuestros niños y a nuestras niñas. Y también estar muy pendiente de manos de quien ponemos el cuidado de nuestros hijos, porque esa persona también le va a trasladar su salud emocional o su salud mental. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por compartirnos este tema tan importante, ya que el apego seguro desempeña un papel muy importante en el desarrollo del bebé y su evolución hacia el crecimiento y la madurez emocional. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el uso de antibióticos en las infecciones respiratorias agudas? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. ¿Cómo debe ser la alimentación del bebé a partir del año? ¿Qué hay que tener en cuenta? Le consultamos a la doctora Jiménez y esta fue su respuesta. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Al cumplir el primer año de edad, los niños y las niñas frenan su ritmo de crecimiento.
Si durante el primer año el niño ha crecido alrededor de 20 a 25 centímetros, durante el segundo esta cantidad se reduce a la mitad. Y como crece menos, necesita también comer menos. Aunque cueste entender que un niño mayor coma menos que uno pequeño, así es. Es importante a partir de esta edad respetar aún más la autorregulación del niño o la niña. Ellos saben muy bien cuánto desean comer. Si su hijo o hija se encuentra dentro de un rango de peso normal, es activo, no está enfermo, no presenta ninguna condición especial o patología y sus exámenes de laboratorio están normales, no tiene por qué alarmarse. No es falta de apetito o mala crianza, como algunos creen. Está consumiendo lo que necesita. Como consejo, le sugiero siempre ofrecerle a su hijo o hija de 5 a 6 tiempos de comida. Desayuno, merienda media mañana, almuerzo, merienda de la tarde, cena y una colación nocturna. Siempre en horarios fijos, porciones pequeñas, como por ejemplo un almuerzo podría ser 2 cucharadas de arroz rasas, 2 cucharadas de frijoles rasas, un pedacito de pescado del tamaño de una caja de fósforos y de 2 a 3 cucharadas de brócoli, vainicas y zanahorias al vapor. Puede ofrecerle también agua de 2 a 4 onzas. Si el niño o la niña desea comer más, sirva más en su plato. De lo contrario, así está bien. Si no comió, no le ofrezca otros alimentos más que agua y espere el próximo tiempo de comida. De seguro, si tiene hambre, comerá. Permítale comer solo o sola. A esta edad, el niño siente un deseo auténtico por comer solo. Si para que coma más o para no tener que limpiar después, los papás le dan de comer a sus hijos, es probable que al cabo de unos meses pierda ese impulso y no quiera comer solo. A partir de los 18 meses de edad, muchos bebés pierden el interés por comer solos, ya que sus padres han insistido en alimentarlos ellos mismos. Lo mejor es sentarlo en la mesa, colocarle los alimentos al frente y darle libertad para que solito o solita se disponga a disfrutar de sus alimentos, con las manos o bien con los cubiertos. Coman siempre en familia. Ahorita ellos se encuentran en la etapa en donde comienzan a imitar a las personas que les rodean, principalmente a papá y a mamá. Espero estos consejos les hayan sido de gran utilidad. Recuerden compartir esta valiosa información con otros papás y mamás. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Jiménez. Efectivamente, este es el momento de enseñarle los hábitos a nuestros hijos. Comiendo todos los días a la misma hora, en un ambiente tranquilo y mejor aún si lo hacemos en familia. Nos vamos a un corte con quienes hacen posible este programa. Y al regreso les traigo recomendaciones para que el bebé duerma mejor. Y más adelante tendremos la participación de María José Mena, que nos explicará qué es el método Montessori y sobre todo cómo podemos aplicarlo en casa. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad
que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los Padres, disponible en Apple Store y Play Store. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Dormir bien promueve un óptimo desarrollo cerebral. Cuando vemos a nuestros hijos durmiendo, pensamos que solamente están descansando pacíficamente. Sin embargo, podemos decir que aprendemos mientras dormimos. Sí, aprendemos. Durante el sueño se dan un sinnúmero de conexiones neuronales que ayudan a consolidar aprendizajes y las funciones cognitivas superiores. Por ejemplo, la memoria, la atención, la concentración, la flexibilidad mental, solución de problemas, creatividad y mucho más. Pero no solo se trata de nuestros hijos, sino se trata de nosotros los padres. Una mamá y un papá descansados estarán más dispuestos y, por supuesto, de mejor humor para atender a sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles a nuestros hijos a dormir mejor? Primero, si en su casa hay mucho ruido o su bebé es muy sensible a los sonidos externos como el ladrido de un perro o el timbre de la casa o el sonido de una moto, puede utilizar ruido blanco para amortiguar los sonidos del ambiente. ¿Qué es ruido blanco? Son esos sonidos que se asemejan a aquellos que el bebé escuchaba en el vientre. Se parecen, por ejemplo, al ruido de la aspiradora, de la secadora, de la secadora de pelo, al ruido de la lluvia. Y los puede encontrar en internet. En YouTube hay varios videos que puede encontrar solo escribiendo ruido blanco. O en inglés, white noise. Mantenga la habitación lo más oscura posible. Esto contribuirá a que tenga una mayor producción de melatonina, la hormona del sueño. Incluso en el día, si a su bebé le está costando dormir, le recomiendo que cierre las cortinas. Cuando el bebé tenga más o menos 6 semanas, escúcheme bien, 6 semanas, empiece a crear una rutina nocturna para dormirlo. Por ejemplo, a la misma hora, cada tarde, dele un baño, lea un libro, cántele una canción de cuna y acuéstelo. También es importante que identifique las señales de cansancio de su bebé. Se frota los ojitos, bosteza, se chupa el pulgar. Hay bebés que se llevan la manita a la cara. La rutina durante el día también es muy importante. Trate de levantarlo por la mañana a la misma hora cada día. Dele de comer, báñelo y póngalo a dormir las siestas. Siempre a la misma hora. Las rutinas predecibles ayudan a relajar al bebé y hacer que se sienta más seguro, lo cual le va a ayudar a dormirse con más facilidad. Ahora, si usted decide que no va a mecer a su bebé para que se duerma, sino que lo va a acostar en su cuna, soñoliento, eso sí, pero despierto, y que va a volver cada 5 o 3 minutos para acompañarlo y tranquilizarlo con susurros amorosos, pero sin alzarlo, por favor, no se desanime si a los 45 minutos no se ha dormido. Si usted renuncia, entonces le enseña a su bebé que vale la pena insistir con sus llantos la mayor cantidad de tiempo posible, porque al final usted lo va a cargar. Finalmente, puede ser difícil decidir qué es lo mejor que se puede hacer, especialmente hoy en día en que hay tantos consejos disponibles. Pero ustedes son los expertos en su bebé
y sabe qué es lo que va a funcionar mejor para su familia. Haga lo que usted considere mejor para usted. Eso sí, tome en cuenta que cada vez que el bebé se despierte de noche, tendrá que volver a hacer exactamente lo que hizo para ayudarle a quedarse dormido la primera vez. Si lo alimenta para que se duerma, en la madrugada necesitará volver a alimentarlo cuando se despierte. Yo incluso he conocido casos en que mamá y papá salen en el carro a darle una vuelta al bebé para dormirlo, porque solo así se logra dormir. Así que mucho cuidado con esos hábitos que nosotros mismos fomentamos en nuestros hijos a la hora del sueño. Colado Sagú, el colado rico y divertido, te trae el consejo de PRI. Los niños ya no respetan a los padres, y no se trata de que nos tengan miedo jamás, sino de que podamos corregirles y continuar teniendo una sana convivencia, para lo cual hoy quiero compartirles tres sugerencias. Primero, reconozcamos nuestros errores. Disculparnos con nuestros hijos cuando estamos equivocados es el mejor ejemplo que podemos darles. Además, nos da la oportunidad de enseñarles que el respeto va por encima de todo. Lo segundo es hablar y escuchar apropiadamente. Esto es una herramienta imprescindible. Regule su tono de voz. No recurra a insultos, gritos o palabras groseras. Enseñar respeto se enseña respetando. Y finalmente, establezca normas de convivencia familiar, tales como saludar, pedir permiso, ser agradecidos, contribuir todos con las labores del hogar. E importante que sean respetados incluso por papá y mamá todas estas reglas. Eso nos ayuda a tener una mejor relación. Hoy quiero recomendarte los colados Sagú, que cuentan con variedad de sabores como manzana, melocotón, pera y frutas tropicales. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colado Sagú, el colado rico y divertido. Aplicar el método Montessori en casa es posible. Hemos invitado a María José Mena para que nos hable un poquito acerca del método Montessori y cómo preparar nuestra casa para aplicarlo allí con nuestros hijos. Gracias, Priscila. Así es, hoy les quiero hablar de qué es Montessori y cómo pueden aplicarlo en sus casas. El método Montessori fue creado por la doctora italiana María Montessori y nace de la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral para lograr capacidades intelectuales, físicas y espirituales. Se basa en la autonomía, en la independencia, iniciativa, la capacidad de elegir y la autodisciplina. Montessori se caracteriza por proveer un ambiente ordenado, estético, simple, leal, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Cada niño trabaja a su propio ritmo y permite al maestro o guía tratar al niño como individuo. No se incita a la competencia entre compañeros, por el contrario, se promueve la cooperación y la solidaridad. La esencia de la educación Montessori es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a adaptarse a cualquier condición que le presente le requiera. Ahora bien, ¿qué es un ambiente preparado o Montessori en casa? Es importante que los ambientes donde más pasa el niño estén preparados de una forma adecuada para que él pueda desarrollarse de una forma natural, logrando cada vez mayor independencia, autonomía y dándole la importancia que se merece. Montessori en casa no se trata de tener materiales Montessori, para eso están las escuelas y se encargarán las guías Montessori certificadas. ¿Cómo saber si un ambiente está preparado adecuadamente? 1. Si el niño puede experimentar el máximo grado de independencia que su desarrollo le permita. 2. Si le da al niño un sentido de pertenencia, es decir, puede alcanzar sus cosas por sí mismo. 3. Si le da al niño la oportunidad de contribuir y cooperar. Algunos de los ambientes más importantes en la casa son el baño, el cuarto y la cocina, los que se estarán compartiendo en esta ocasión. Nos vamos a comerciales y al regreso en nuestra sección de Huggies les traigo una actividad lindísima que podrán hacer en cada cambio de pañal con sus bebés. Así que no te vayas, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Entrar al mundo
mundo del sabor es súper divertido con Agú. Los colados Agú están hechos con deliciosas frutas y sin preservantes. Por eso su sabor es único y delicioso. Con vitaminas y minerales, llevas nutrición a todas partes. Entra al mundo de Agú, el colado rico y divertido. Apoya a tu hijo para un futuro exitoso. Presentamos un hallazgo en nutrición pediátrica. Enfagrow Premium y su formulación única con MFGM, que junto con el DHA, impulsan el desarrollo mental superior y además generan el doble de conexiones neuronales. Lo sé porque soy científica y lo compruebo porque soy mamá. Pregunta a tu doctor por Enfagrow Premium. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Descarga nuestra aplicación del ABC de los Padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook, ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los Padres, disponible en Apple Store y Play Store. Querido bebé, estoy ansiosa por conocerte. Quiero que estés seguro y protegido. Siempre te abrazaré. El primer abrazo lo das tú. Haz que el segundo se sienta igual de bien. Tus abrazos inspiran los nuestros. Por eso creamos The Huggies Natural Care Primero 100 Días. Nuestra mejor protección para la piel del recién nacido. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Hoy Carol y su bebé Samuel van a trabajar texturas. Y de esa forma vamos a hacer estimulación táctil. Facilísimo, Carol. Vamos a colocar al bebé y les voy a dar un tip. Esto lo pueden hacer en cada cambio de pañal. Entonces, Carol, en cada cambio de pañal le quita el mameluco y le vamos a pasar una textura. Les recomiendo tener diferentes texturas. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar. Agarro el guante y se lo paso y le digo, ¿lo sentís? Está áspero, así por cada una de sus extremidades. Al hacerlo, por favor, les recomiendo que lo hagan siempre en el mismo orden. Y usted dirá, ¿cómo, Pri, en el mismo orden? Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, luego la pancita. Por supuesto, es mejor, Caro, si lo haces con la menos cantidad de ropa posible. Le podemos pasar luego una esponja como esta, que es aún más dura o más áspera. Esponjas de este tipo, eso sí, con mucho cuidado, ¿verdad? No se las vamos a pasar muy duro. Cepillos suaves, cepillos de dientes, de los cepillitos de los bebés, y se lo vamos a ir pasando por todo el cuerpo. Al hacerlo, asegurémonos de pasárselos en los pies, que no se nos olviden los pies. Y lo hacemos por todo, las manos, la nariz, ¿ok? Se lo pasamos por todo el cuerpo, la pancita. En este momento, por supuesto, él está con el mameluco, pero si lo hacemos con la menos cantidad de ropa posible, mejor. Y, como les decía anteriormente, háganlo en cada cambio de pañal. De esa forma, no se les va a olvidar hacerlo durante el día. Muchísimas gracias a Carol y a Samuel. Y ustedes recuerden que en Huggies, tus abrazos inspiran los nuestros. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Abraza a tu bebé con los pañales Huggies Primero 100 Días, que cuidan la suave y delicada piel de tu bebé. Únicos con una cubierta con burbujitas suaves
que absorbe mejor y aleja la caquita líquida de la piel de tu bebé, con hermosos diseños y con indicador de humedad para saber cuándo debes cambiar a tu bebé. También recuerda utilizar toallas húmedas Huggies para recién nacido, para completar la higiene de tu bebé, con un toque de algodón, sin alcohol y dermatológicamente probadas, para darles una limpieza más suave, pura y sana. Abrázalo una y otra vez con Huggies Primero 100 Días. El elogio, el reconocimiento y las palabras de afirmación nos ayudan a compensar los momentos difíciles que todos vivimos diariamente. De esto nos viene a hablar Sixto Porras de Enfoque a la Familia. El elogio tiene un gran poder en el corazón de cada persona, principalmente en el corazón de sus hijos. Ellos necesitan saber que son buenos, que ellos pueden, que lo van a lograr y que pueden levantarse una vez más. Por eso, cada día debemos resaltar una virtud que tienen y debemos de ayudarle a descubrir que ellos la tienen. Dele un elogio nacido del corazón, bien sentido, que nazca de usted. Felicítelo cuando ha alcanzado un triunfo. Haga que él se sienta victorioso, triunfante, exitoso. ¿Por qué? Porque el elogio nos hace reconocer que hemos dado nuestro mejor esfuerzo, que hemos luchado hasta el final y que hemos ganado. Si usted no lo celebra con él, ¿con quién lo va a celebrar él? ¿Quién le va a dar una palabra de elogio? Muchas veces ellos van a enfrentar la comparación, ellos van a enfrentar sobrenombres que los descalifican, ellos van a intentar compararse con otros, pero ellos tienen que verse como personas únicas, creadas por Dios, que saldrán adelante y que tienen todo lo necesario para triunfar en la vida. Esto lo logramos cuando nos sentimos aceptados y amados. Y la forma más importante de obtenerlo es a partir de las palabras de elogio. Por eso le recomiendo, cambie la crítica por una palabra de afirmación. Cambie el sobrenombre hiriente por una palabra que le estimule a su hijo. Y cambie la burla o el menosprecio por un gesto de exaltación y de ánimo. Porque todo lo que decimos los padres queda registrado en el corazón de nuestros hijos y les ayuda para que sea plataforma para impulsarlos hacia el mañana. No lo olvide, una palabra de elogio hace la diferencia en la vida de su hijo. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Tengamos cada día un elogio que motive a nuestros hijos. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros disfrutamos de prepararlo para ustedes. Recuerden que nos seguimos viendo por medio de nuestros videos en vivo en el Facebook del ABC de los Padres. Fue un placer tenerlos con nosotros. Los espero en el próximo programa. ¡Chao!